es el río Mulatico. A pocos metros de aquí desemboca en el río Mulatos, donde se construyó la planta eléctrica del municipio. ¿Sabían que a pocos metros de aquí se construyó la planta eléctrica de Pueblo Rico? Fue en el año de 1916 que la comunidad de Pueblo Rico consideró necesaria la construcción de una planta eléctrica. Para ello, contrató a la firma de Osorio Ángel, ingeniero de Medellín, por un costo de 500 pesos. Esta planta se inauguró en el año 1918, generaba 45 kilovatios de energía. Se instalaron 49 bombillos en las calles y oficinas públicas y 215 bombillos en las residencias. Por el año 1967 llegó la electrificadora de Antioquia, S.A., dando fin a la vida útil de la planta de Pueblo Rico. Actualmente esta planta está en el municipio de Támesis. Bueno, muchachos, vamos a continuar nuestro recorrido. Vamos a buscar la casa más antigua. Muchachos, ustedes sabían que esta es la casa más antigua de Pueblo Rico y fue construida por el señor José Vanegas y fue construida en 1860. Cuando se construyó esta casa no existía el caserío de Pueblo Rico. Este se fundó en 1911. Esta casa está ubicada en el antiguo Camino Real, que para la época pertenecía al distrito de Jericó. Como se aprecia, después de 150 años la casa aún se conserva sus paredes de astilla de cancel, piso de tabla y teja de barro. Más arriba se encuentra la fonda caminera de Palo Blanco, construida en el año 1870 por don José Vanegas. En la actualidad la casa es del señor Augusto Echeverría Herrera, quien la compró en el año 2000.